Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a hacer un unboxing. Es un unboxing sorpresa, vamos a ver qué fue lo que llegó. Pero esto parece que vamos a hacer es un unboxing porque viene en una bolsa. Vamos a ver. Con el bisturí sacamos. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Oh, ya sé qué fue lo que llegó. Ya sé qué fue lo que llegó. Aquí está. Raspberry Pi. Este es el modelo B Plus. Ahorita vemos qué es lo que tiene. Y creo que esta es... Sí. Este es el enclosure. La cajita que llaman. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cajita. Hay que armarla. Y vamos a sacar la Raspberry Pi. Este modelo es el modelo que tiene 4 USBs y que ya no tiene, miren, tiene 4 USBs, aquí está la placa. Tiene, a ver, tiene 4 USBs, como les iba diciendo, una Ethernet 10 base 100, tiene una salida de audio análogo, tiene una entrada de poder micro USB, tiene un HDMI, una salida HDMI. Tiene la salida de la cámara. A esto se le pueden comprar varios accesorios, entre ellos una cámara. Aquí está la salida del display. También tiene una salida para display. A ver, foco. 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 Eso. Ahí se ve. Display y... Aquí está la interfaz GPIO, que es esta. ¿Ok? Entonces, esta es el modelo que no trae la interfaz SD, sino que ya trae directamente la micro SD. Entonces, esta es la... Ah, también viene con unos disipadores, se me habían caído al piso. Viene con los disipadores. Pareciera que trae un disipador de más, porque viene un disipador para el SoC, que es el procesador principal. Y viene otro, parece que trae uno de repuesto para el otro procesador. Sí, porque... Nada más, cuenten ustedes, ahí nada más hay 2 procesadores y aquí hay 3 disipadores. Aquí tenemos la caja. Ahorita vemos cómo se arma. Y bueno, vamos a echarle candela a esto. Vamos a conectarlo. Yo anticipadamente había... formateado una micro SD con el sistema operativo Raspbian para conectarla y que pudiéramos ver directamente
la tarjeta trabajando. Entonces aquí desconectamos un HDMI, lo conectamos al HDMI de la tarjeta, la vamos a colocar aquí un momento, y por el otro lado vamos a conectar el poder. Esta vino sin adaptador, vamos a colocarle uno que yo tengo acá. Aquí. Dios, voy a hacer un daño. Aquí vemos los dos conectados. Y le vamos a conectar al poder esto. Aquí encendió. Podemos ver el LED. Y vamos a prenderlo. Entonces allí ya vemos cómo enciende y en el monitor vemos el boot. Aquí nos vamos a acercar un poquito. Y ahí ya está trabajando. Ahora vamos a conectarle un teclado. Y vamos a conectarle un mouse. Bueno, entonces vamos a proceder con la instalación. Vamos a instalar el Raspbian. Y le colocamos instalar, yes. Se va a demorar su tiempo. Y bueno, a 300, a 1 megabyte por segundo, copiar 2 gigabytes se va a demorar bastante. Bueno, aquí está la caja. Esto tiene tornillos y todo. Estaba así. Y esta iría así. Por último, tendríamos esta que iría aquí. ¿Ya? Es fácil. Es muy fácil armarla. No sé para qué. Ah, los tornillos. Los tornillos se necesitan para fijar la placa a la caja. Ahorita lo vamos a hacer. Y ahorita vamos a colocarle los disipadores. La cajita también tiene una información. Bueno, se necesitan se necesita el adaptador. Dice aquí que el adaptador es de 5 voltios. Y en el modelo B se necesita mínimo de 1500 a 2000 miliamperios para funcionar en el modelo B Plus. Nada más. Esto lo puede, la puede levantar
por ejemplo, un adaptador de estos, como el de las tablets de Samsung, lo puede levantar fácilmente. O también lo podría levantar un adaptador de teléfono celular que es de 5 voltios, 2000 miliamperios. Yo actualmente lo estoy haciendo con una batería que me da 1500 miliamperios, que es preciso para lo que como requerimiento mínimo para poder levantar. Bueno, entonces aquí ya tenemos el programa de instalación después de haber booteado el Raspbian en la Raspberry, y vamos a proceder a escoger la opción de enable boot to desktop. Entonces lo colocamos. Entonces vamos a escoger la opción de desktop lock. Vamos a colocarle un password. Ahí ya quedó. Y bueno, esto tiene varias opciones. Expandir el file system, que nos permite utilizar el 100% de la tarjeta SD, ya, las funciones internacionales de idioma, poner disponible la cámara cuando la tenemos. También tiene disponible el Rastract, overclockearla, ponerla a correr a 1 GHz, ella corre a 700 MHz y tiene 512 de memoria RAM, y con esta opción la podemos poner a correr a 1 GHz. Opciones avanzadas y hacer y la configuración de la Raspberry Pi, y aquí colocamos finalizar, yes, y vamos a reiniciar nuestra Raspberry. Entonces ahí estamos viendo cómo vuelve otra vez a iniciar. Y ahí vemos cómo va iniciando el entorno gráfico. Estamos viendo nuestra Raspberry Pi totalmente funcional con su menú. Y lo bueno de todo es que este Raspbian se maneja como cualquier Debian o como cualquier descendiente de Debian. Se conecta a internet, se actualiza con el apt-get y se le instalan los paquetes también con el apt-get. Entonces vamos a apagarlo y a colocarlo en su cajita para darle un vistazo final de cómo queda la Raspberry. La desconectamos una vez nos queda la pantalla negra. Desconectamos el USB, el teclado. Y aquí tenemos nuestra Raspberry. ¿Cómo la armamos? Bueno, esta Raspberry viene aquí. Nos da la indicación. Primero, el orificio que tiene va donde va la memoria. Entonces, ¿recuerdan los tornillitos que vimos? Esos tornillitos son para fijar la Raspberry a la caja.
Son cuatro tornillos. Cada uno viene con un soporte de plástico muy pequeño. No sé si lo alcanzan a ver allí. Una tuerca. Y un tornillo. Entonces, ¿cómo vamos a fijarlo? Tenemos el tornillo y el empaque de plástico. Entonces lo colocamos en el tornillo, lo colocamos en la placa y le colocamos el empaque de plástico. Quedaría así. Bueno, una vez tenemos los cuatro tornillos colocados de la misma forma, primero el tornillo, luego el empaque, la board debería quedarnos así, con una separación entre los tornillos y la base de plástico. Entonces ya podemos proceder a colocarle las tuercas. Colocamos la tuerca y ya nos queda asegurada. Entonces aseguramos quedando los cuatro asegurados. Bueno, una vez quedan los cuatro asegurados, es muy fácil porque cada uno de las partes de la cajita encajan por ambos lados. Ya lo estamos armando. Esta parte pues obviamente encajará con los USBs y la Ethernet. Y la parte trasera pues con la parte de la memoria. Aquí ya la tenemos casi armada. Vamos a colocar los disipadores, que se me olvidaba. Antes de cerrarla, pues tenemos el disipador principal, tiene una goma para colocarlo encima. Y el disipador secundario también tiene una goma y lo colocamos encima. Entonces ahí quedan los dos disipadores. Y por último colocamos la tapa en la parte de arriba. Listo. Aquí ya quedó nuestra Raspberry Pi en su cajita. La vamos a conectar otra vez. Teclado. Mouse. HDMI. Y la energía. Nuestra Raspberry enciende. Lo más de bonita. Y comienza a iniciar nuestro sistema operativo Raspbian. Bueno, esto ha sido todo del unboxing de la Raspberry Pi modelo B Plus. Esta Raspberry la pedimos para un compañero de trabajo que la necesita para un proyecto. Y aquí ya la armamos
y la tenemos lista para su funcionamiento. Bueno, yo soy EFOP Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.